Con éxito, se realizó el primer taller de los semilleros en producción audiovisual del Centro de Creación Cultural Digital de Nariño, una iniciativa de Parques of Nariño que se cultiva desde el año 2015. En esta ocasión, se realizó el taller Sin Excusa, el cual se enfocó en las artes cinematográficas. El taller se realizó en el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, ubicado al interior del parque infantil, con la participación de 20 jóvenes y 7 adultos. Personalmente, este taller me ha parecido muy enriquecedor, ya que he tenido la oportunidad de sacar varias ideas y a través de ellas generar nuevas creaciones. Este curso aportará en el momento en el que ponga en práctica mi creatividad y sobre todo para saber un poco más acerca de la magia del cine. Me ha parecido súper interesante todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido un poco de preproducción, la producción como tal, la postproducción y también la importancia de cada una de las personas en un rodaje. Entonces, muy, muy, muy chévere y muy divertido. Hemos conocido personas y hemos hecho muchos amigos. Esta experiencia fue dirigida por el joven cineasta de 21 años, Nicolo Meneses, productor audiovisual con experiencia en trabajo comunitario, creación de contenidos y publicidad. Además, participante de Poeta DigiSpark, versión 2020. Fue muy genial ver a los chicos con las cámaras, creando historias, y aunque habían muchas cosas que podían parecer complicadas, como el tiempo, como que no se conocían entre ellos en cada grupo, o como que no saben manejar muy bien las cámaras o editar del todo, aún así pudieron superar y demostrar que el amor es suficiente para sacar buen producto cinematográfico. Entonces, la verdad, estoy muy contento con los resultados, superaron las expectativas y siento que aquí van a hacer algo muy, muy chévere, muy bonito, porque hay muchísimos talentos ahí escondidos que con esto van a empezar a surgir. Me gustó el curso y superó mis expectativas, hay muchas herramientas, nuestro tutor tiene mucha experiencia en este tipo de cosas y demás, ¿verdad? Nos ayuda a compartir con nuevas personas, a desarrollar nuestras habilidades y sí, me gustaría que hicieran más cursos, no sé, sobre tecnología, más que todo ahorita mismo es una sociedad tecnológica y a mí que me encanta el cine, me gustan los audiovisuales, me gustaría que siguieran con este tipo de métodos. Me parece que el taller de Sin Excusas es un taller que nos trae muchos conocimientos nuevos que son muy gratificantes para las personas que estamos interesadas en aprender un poco más acerca de cómo utilizar los medios audiovisuales. Excelente acompañamiento de Nicolo Meneses y espero que Parques of Nariño siga trayendo espacios como estos para nosotros los jóvenes. Al finalizar los 3 días de trabajo, los participantes del taller exhibieron sus creaciones en una gala especial, acompañados de sus familiares. Parques of Nariño, poder humano para tus sueños.